¿Te resultan conocidas las palabras "en Cristo hallo amigo"? Vamos a leer Efesios 5, 18 y 19 y luego contaremos la historia de este himno en forma breve. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Doris Paulson había llegado al extremo de la soga, como dice el dicho. Su hijo había muerto en la guerra de Vietnam. Su médico le había dicho que hacía poco que tenía diabetes. Y por encima de todo, su matrimonio estaba en crisis. Decidiendo que no valía la pena seguir viviendo, fue a su botiquín, sacó una sobredosis de pastillas y mirándose al espejo pensó: esta será la última vez que veré esta cara miserable. Y en ese momento preciso escuchó un canto. En Cristo hallo amigo y amante salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Y nunca sonaron estas palabras tan apropiadas como en aquel momento. Doris reconoció la voz de una vecina, la señora Smith. Y aunque Doris apenas la conocía, esta vecina parecía ser una persona agradable. Después de escuchar las palabras del himno, Doris decidió relacionarse con ella. Volvió a guardar las pastillas en el frasquito y fue a la casa de al lado y tocó la puerta. Enseguida voy, contestó la señora Smith. Hola, ¿es usted, señora Paulson? Entre y siéntese, por favor. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Quisiera usted cantar de nuevo el himno que estaba cantando hace unos momentos?, le rogó Doris. Y mientras la señora Smith cantaba, las lágrimas comenzaron a rodar por la cara de Doris. Y cuando terminó el canto, ella le contó a su vecina que ese himno la había salvado del suicidio. Ese himno fue un punto de partida en la vida de Doris. Las dos damas estudiaron la Biblia juntas y pocas semanas después Doris aceptó a Jesús como salvador personal y fue bautizada. Pregunto, ¿te has detenido a considerar alguna vez que el canto puede ser un medio poderoso de testificación? En el caso de Doris, un himno la salvó de la muerte física y quizás también de la muerte eterna. Alaba hoy a Dios, porque esa es una mejor manera de vivir.